Hola a todo el mundo. Soy Roberto Novelo. Reciban el más cordial de los saludos. Estimadas y estimados amigos de la Acampa, en esta ocasión comenzaré con un comentario personal. A veces uno no esperaría tener contacto con personas de grupos que no son de su ámbito inmediato, de tipo personal o de tipo profesional. Por azares del destino, tuve la aventura de conocer a mi amigo Mohamed Hassan, un palestino que actualmente radica en México y profesa la religión musulmana. ¿Sí? Él tuvo a bien comunicarme con nuestro invitado de hoy, a quien vamos a pedir que nos haga el favor de presentarse. Muy bienvenido. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la paz sea con todos ustedes. Mi nombre es Subhi Mukbel. Originario soy de Jordania, vivo en México desde hace 30 años. También profeso con el hermano Hassan el Islam. Aquí vivo en el Estado de México desde hace muchos años y estoy muy a gusto aquí en México. Bueno, como siempre en esta serie en que hablamos de el paisaje visto desde la espiritualidad, le vamos a pedir al invitado de hoy que nos haga el favor de comentarnos un poquito sobre qué es el Islam para las personas que no tenemos mucho conocimiento sobre esta religión. El Islam es una religión monoteísta abrahámica. De hecho, nuestro profeta es descendiente del primogénito del profeta Abraham, que se llama Ismael o Ismail, y es el hijo de Agar. ¿Okay? Entonces, el Islam es literalmente la sumisión hacia el Creador, someterte hacia Dios, someterte en términos cuerpo, mente y alma. En todos los sentidos en la vida cotidiana, aceptar lo que nos manda, agradecer que estamos vivos, porque el hecho que el Creador nos incluyó en su plan maestro del universo es un privilegio y es un honor que hay que tratar de estar a la altura. ¿De qué se trata el Islam? Como comenté, es la sumisión al Creador. Llámalo lo que quieres llamar, en cualquier idioma, o algún concepto, pero el concepto más importante que es el Creador único. ¿De qué se trata el Islam? El Islam tiene 5 pilares. Testimonio de fe, y es atestiguar a un solo Allah o Creador. Y atestiguó que el profeta Muhammad es el mensajero, el enviado de Allah. El Islam no deja ningún tipo de dogma o creencia dentro del Islam sin tener comprobante. Es la única religión realmente que hay comprobante hasta para la propia dogma. ¿Cómo es eso? Los comprobantes que acepta el Islam son comprobantes tanto como tangibles o no tangibles. Los no tangibles es lo que viene a través del razonamiento, a través de la vida cotidiana, los signos del Creador que nos ha dado en toda la creación, tanto como en la naturaleza, en nosotros mismos, en los animales, en los cosmos, en todo lo que vemos alrededor de nosotros. Entonces, el primer pilar es atestiguar a un solo Dios, y Muhammad es su profeta mensajero. Hay que estar bien abusados aquí cuando decimos que Muhammad es su profeta mensajero. El Islam concentra al mensaje mucho más al mensajero. Y el Islam no cree que hay religiones, hay una sola religión, que es la sumisión hacia Dios, hacia el Creador. Él hizo el universo y él mandó una sola religión.
cuál es esa religión. Durante la historia hay una cosa común entre los mandamientos que mandó, que es alabar a un solo Dios, siempre. Entonces, alabando a un solo Dios, hay que reflejarlo en la vida cotidiana, a través del agradecimiento, a través de la paciencia, a través de muchos, muchos valores que nos da esta religión. Voy a mencionar los 5 pilares del Islam primero. Si tienes alguna pregunta, te la agradezco mucho. Y trato de explicar. Entonces, el primer pilar es testimonio de fe, y es decir, muy sencillo, atestigo a un solo Dios y Muhammad es su profeta y mensajero. Es el primer pilar. El segundo pilar es rezar 5 veces al día. Eso es obligatorio en tiempos ya conocidos. Cambian los tiempos de día a otro, pero en términos generales está uno antes de salir el sol, uno a mediodía, uno como a las 3, 4 de la tarde, uno cuando baja el sol y uno cuando ya no hay luz. Completamente ya desaparece la luz del sol, ¿okay? O sea, oscuridad total. ¿Por qué Dios quiere que rezamos? Él no necesita nuestros rezos, Él no necesita nuestras alabanzas. Es para nuestro bien, de tal manera que afianzamos nuestra relación con nuestro Creador. Y eso es lo que es muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una oración que el rezo es como un río que está en la puerta de tu casa. Sales de tu casa 5 veces al día. Cada vez que tienes que salir, te metes a bañar con ese río. Al fin del día no tendrás ninguna cosa que no está limpia. Este es físicamente y también metafóricamente. Físicamente es que nosotros antes de hacer el rezo hacemos una cosa que se llama ablución. Es un lavado ritual. Lavamos manos, boca, nariz, cara, brazos, cabeza, atrás de las orejas, dentro de las orejas, y opcional el cuello. Okay, y luego los pies, siempre comenzamos con la derecha y luego la izquierda. Okay. Ese se llama ablución. Y luego rezamos y después de rezo pedimos a nuestro Creador lo que necesitamos, tanto como para esta vida y la otra vida. El tercer pilar del Islam es pagar, no es la limosna, pagar caridad. Es el 12.5% de tu riqueza total que te sobra de tus necesidades básicas. ¿Okay? Si tu necesidad básica, por ejemplo, ir a algún lado y ese representa tu trabajo, necesitas un coche, no pagas impuestos sobre el coche, no pagas impuestos sobre lo que es necesario para que te desarrolles y te envuelves en tu trabajo y en tu medio profesional y social. Por lo tanto, no se paga impuestos de los bienes que están relacionados a ti directo, como tu casa, tu coche. Todo lo que está relacionado es de necesidad, ¿okay? Todo lo que sobra de esa necesidad pagas únicamente una vez al año el 2.5%, únicamente el 2.5%. Ese es el único impuesto, digamos, si lo quieren llamar así, en el Islam. El cuarto pilar es el ayuno en el mes de Ramadán. El ayuno es una práctica, no es exclusiva para los musulmanes. Hay unos de diferentes maneras, diferentes culturas, tiene muchos beneficios de salud, de bienestar general y también de voluntad. Fortaleces tu voluntad. ¿Cómo? Fortaleces de voluntad de tal manera que tú tienes el control sobre tus instintos, porque el ayuno en el Islam, lo que es obvio,
ayunas de comer, beber, ingerir cualquier comida, alimento, líquido, ¿okay? Y abstener de relaciones sexuales con nuestras, con las esposas, ¿no? Con la esposa. Durante el día nada más, un poquito antes de la madrugada, abstenemos de estas cosas hasta la caída del sol. Ese es el ayuno. Y se ayuna un mes completo de esta manera, o sea, en el día únicamente. El quinto pilar del Islam es peregrinar a la Meca una vez en la vida cuando puedas. El poder aquí es financiero, tiempo, no dejar responsabilidades críticas sin hacerlas, para que cuando vas a dirigirte hacia tu creador, hacia Allah, sin algún tipo de preocupación, para que puedas lograr más concentración en tu comunicación con Dios. ¿A dónde se va a hacer esto? Se hace anualmente. Y se hace en lo que es conocido ahorita el país de Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca. ¿Okay? Hay un, no es obligatorio ir a la ciudad de El Medina, o la ciudad del profeta, se llama. Y ahí ya vas a visitar a la tumba del profeta y a su mezquita, su mezquita muy grande. El lugar en la Meca se llama el Kaaba, el cubo, y está en el Haram Sharif. No sé qué, bueno, se llama la mezquita sagrada, ¿sí? Dentro de esa mezquita sagrada hay el cubo, Kaaba, y ahí nosotros vamos, uno de los ritos de los, el del peregrinaje es dar vueltas, circunvolación, alrededor del Kaaba 7 veces, ¿ok? Hacemos alabanzas, hacemos plegarias, otras cosas que es uno de los ritos de peregrinaje. Esos son los 5 pilares del Islam. ¿De qué se trata la fe en el Islam? ¿En qué cree un musulmán? Un musulmán cree en 6 cosas. Obviamente, primero cree en el creador único, absoluto. Segundo, en sus ángeles. Segundo, en sus mensajes. Segundo, cuarto, en sus mensajeros y profetas. Hay sabios que dicen que son 124,000 profetas que Allah ya mandó. Allah quiere decir Dios, pero en árabe. Que ha mandado 124,000 profetas y mensajeros a la humanidad, desde Adán hasta el profeta Muhammad. Después del profeta Muhammad ya no hay mensajeros, ya no hay profetas. Por lo tanto, esto para nosotros como musulmanes, cualquier persona que reclama que es un profeta, ya sabemos que es uno de los profetas falsos que van a reclamar que son enviados de Dios. Y luego creemos en el día de juicio. Y el sexto, creemos en el destino, su bueno y su malo. Hay un concepto del destino hasta para los musulmanes, no está bien entendido. ¿Qué es el destino? El destino, todo lo que sucedió, está sucediendo y va a suceder, nunca va a salir de la voluntad de Dios. Dios es tan seguro que es lo que va a suceder, que ya escribió todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar 50,000 años antes de la misma creación. ¿Okay? Aquí sale la pregunta, y es normal que salga pregunta de esta índole, y no es una pregunta para hacer duda. Dice, bueno, si Dios ya destinó las cosas, Dios ya hasta escribió las cosas y nada va a salir fuera de esta, de lo que escribió o decidió, entonces, ¿cuál es el asunto de que yo me hago algo o no lo hago? De todas maneras, el resultado también ya está escrito.
Allah subhanahu wa ta'ala, la oración de Dios, dice que Él escribió el destino, pero basada en nuestras decisiones. Y como conoce el futuro, por lo tanto, y nos conoce mejor que a nosotros mismos, conoce nuestra forma de pensar, conoce las oportunidades que Él nos va a presentar, nuestro desarrollo como persona, como académico, como físicamente. Entonces sabe todo el de uno, el de nosotros, ¿no? Por lo tanto, sabe cómo pensamos, sabe las decisiones que vamos a tomar y el resultado de esa decisión. Pero nada más para mí, para ti, para el otro, para el vecino, para todos. Y la interacción de estas decisiones, esos resultados entre ellas y el resultado global que va a suceder también con el universo entero. Por eso nosotros no escribimos el destino ya está escrito, pero nosotros lo decidimos a través de nuestras acciones, ¿ok? Muy bien. Esos son los 6 pilares de la fe en el Islam. Perdón, fue un poquito largo en la presentación del Islam, porque de ahí donde yo vengo y mi manera de pensar, aún he vivido en diferentes culturas, eso es una oportunidad y una gracia y bendición que Dios me dio, pero todo lo veo a través de, de esos lentes, como quien dice. Sería muy bonito que pudiéramos platicar en otro momento de tus vivencias en esos otros lugares. El canal ACAMPA, Academia Canal Paisaje, aborda pues todos los tópicos imaginables del medio perceptual, que así le llamamos científicamente al paisaje, desde su ámbito más abstracto, desde la filosofía, pasando por su aspecto científico y ambiental, hasta sus aspectos más creativos y artísticos, recreativos, turísticos, etc. Entonces, pues si lo tienes a bien, sería estupendo que pudiéramos tener una conversación un poco para que nos compartas tus vivencias, pues en esos otros lugares donde has tenido oportunidad de percibir diferentes paisajes, tanto a nivel natural como cultural. Esta es la tercera cápsula que hacemos para esta serie que trata sobre espiritualidad y paisaje. Le hemos llamado el paisaje según las diferentes vías o caminos espirituales. La primera, que esté en términos reales, porque estas son pregrabadas, se estrena el día de mañana, es el enfoque de la conciencia de Krishna con la óptica del hinduismo. La siguiente, que se publicará o se publicó, si estamos hablando de esta cápsula pregrabadamente, el día 18 de enero, es en relación al budismo y en orden de importancia, más bien en orden cronológico. Creemos que la siguiente gran religión, después de estas dos que son de origen más oriental, y que poco a poco nos aproxima, ¿no?, a la óptica en Occidente, pues es justamente el Islam. Y el formato es aplicar a todos nuestros invitados un mismo cuestionario. Por eso la idea de que las pláticas sean pregrabadas. De esa manera, como he observado en las otras pláticas que he tenido, podemos constatar que hay puntos de convergencia en relación a la naturaleza y al paisaje, que son como un eje central de tipo ético, de tipo cosmogónico, pero también siempre ha ocurrido que cada vía espiritual o cada filosofía hace aportaciones originales. Entonces, para quienes no estamos muy versados sobre Mahoma y sus enseñanzas, pues aunque fue amplia la introducción, me parece que era necesaria, porque mucha gente no sabemos más allá de lo que se sabe, que muchas veces es incorrecto a través de los medios convencionales, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la primera parte del cuestionario es hacer una presentación del invitado y de su opción de vida, de su búsqueda de Dios. Y la siguiente pregunta es, para todo el mundo, ¿cuáles son sus convicciones respecto a la naturaleza?
Es decir, La ¿cómo conversión perciben a como la ocho mil naturaleza? ¿Cuál años. es la óptica de la naturaleza desde el Islam? Ok, la óptica de la naturaleza en general es una creación de Dios, una de las creaciones de Dios. Okay. ¿Para qué sirve? Obviamente para vivir en ella, porque somos terrestres y el medio ambiente aquí en la Tierra es adecuado para la vida humana. La naturaleza para nosotros está hecha para servir al ser humano a través, y también el ser humano puede servir a esa naturaleza. Es una cosa de interacción, básicamente, en que usas lo que necesitas de la naturaleza con dejar la huella mínima de afectación a esta naturaleza. O sea, cuando uno se va a un bosque, necesita comer, entonces va a cazar. Cuando va a cazar, necesita cocerlo. Entonces, si hay ramas secas, usa las ramas secas. Es preferible que son ramas tiradas a que rompes ramas secas en el árbol. O sea, hay que dejar la huella mínima posible. Cuando haces el fuego, hay que hacerla con mucha precaución. La haces en un lugar, le vas a hacer adecuado, que no va a consumir leña o cosas que no pretendes usarla para tu uso personal en su momento. ¿Okay? Por lo tanto, hasta en tiempos de conflictos armados, tienes que cuidar medio ambiente. Los ejércitos en esos días queman todo, básicamente, ¿no? Destruyen todo. En el Islam eso está prohibido. Hay una recomendación bastante clara en la historia del Islam, del profeta y sus seguidores, cuando iban a otros lugares. Dice: no cortan árbol, no rompen, no arruinan cosechas, no entran en conflicto con niños, mujeres, gente de tercera edad. La huella mínima posible que hay que hacerla cuando usas elementos de la naturaleza. ¿Okay? Esa es la visión del Islam hacia la naturaleza. Es de mucho respeto. Es realmente cuando das este respeto y esta apreciación, es una parte de la alabanza al Creador, porque la filosofía del Islam, la naturaleza está hecha para el servicio del hombre, pero no es para que le domina de tal manera que los recursos naturales se agotan. Por eso hay que usarla con mesura, hay que usar lo que necesitamos con mucho respeto y antes que nada y después de todo agradecer a Dios que nos dio esos alimentos que vienen de la tierra, de los árboles frutales, de todo lo que es medio ambiente, de fauna, flora y fauna. Eso es básicamente la vista general. En cuanto a otros recursos como metales, sí está permitido extraerlas, usarlas, igual dentro del marco mínimo huella posible. Si arruinas un lugar para extraer algún recurso natural, ya sea plata, oro, hierro, lo que sea, lo que necesitamos es regresar el lugar tal cual como está. Si no se puede, sembrarlo. Si no se puede, forestarlo de nuevo. Muy bien. Antes de continuar con el cuestionario, me quedé reflexionando en que cometí un par de errores. El primer error fue decir que esta era la tercera cápsula en orden cronológico. Y el segundo fue justamente omitir la tradición judío-cristiana. Hasta la fecha de hoy, que es 14 de febrero del año 2022, no hemos logrado que un representante del judaísmo nos conceda una entrevista. De no
logra una entrevista para hablar del judaísmo. Entonces, la tercera cápsula será la que tuvimos con una de nuestras simpatizantes de la campa, la arquitecta María Elena Roldán, que es cristiana evangélica. Entonces, sin duda, yo creo que intercalaremos al cristianismo, aunque la vertiente protestante fue posterior al catolicismo, antes de presentar esta entrevista sobre el Islam. Bueno, y para dar seguimiento a nuestra conversación, la siguiente pregunta es inherente o está implícita en la anterior, y no sé si haya que abundar sobre ella. A lo mejor ya fue contestada. La siguiente pregunta es, ¿qué valor tiene para ustedes el paisaje? Bueno, la naturaleza primero, perdón. Sí, ok. El valor, como comenté, es una cosa muy, muy valiosa, porque sin este paisaje, sin esta naturaleza, no podemos vivir. Entonces, aparte del respeto, es una apreciación profunda que hay que tener hacia la naturaleza o al paisaje. Okay. Muy bien. Y propiamente, ¿qué sería el paisaje para un musulmán? Es un medio ambiente. Uh-huh. Es un medio ambiente donde se desarrolla, donde vive, donde crece, donde aprende. O sea, es sin los paisajes, sin la naturaleza, no existiera nada. Claro. Tampoco nosotros, ¿no? Aún científicamente hablando, somos puestos en el pirámide de reino animal. Nosotros no creemos que venimos de animales. Nosotros en el Islam, como tanto en el judaísmo y el cristianismo en general, creemos que somos una creación especial de Dios. No venimos de algún animal, ni no venimos de un desarrollo o una evolución de algún primate. Para nada. Muy bien. Y podríamos decir que el paisaje tiene algún vínculo directo o evidente con su religión. Realmente el paisaje es una cosa muy, muy, muy apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala también, aunque es la creación de él. Porque en los textos tanto como, bueno, en los textos generales de judeo-cristianismo, dice, hizo la tierra y los cielos en 6 días, ¿no? En el Islam es lo mismo. Y esta creación, básicamente, no lo hizo para que nada más crear cosas, tiene propósito. Ese propósito fue decidido por él, que el paisaje, esa naturaleza que está a la disposición del ser humano, porque el ser humano en los tres conceptos religiosos, tanto como judaísmo, cristianismo y islam, somos los representantes o somos los sucesores o los administradores de la naturaleza en el lugar de Dios. O sea, Dios nos dio, según el islam también, nos dio la capacidad de administrar la tierra, literalmente. Y si se puede, otros planetas también, no está prohibido. Pero con misura y con respeto, y a través de esta misura, este respeto, en sí es una alabanza al Creador. Tanto como cuando agarras una fruta, la comes, vas a decir en el nombre de Dios. Cuando terminas de comer, vas a agradecer a Dios que te dio esta fruta o este recurso para comer. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor son signos de que hay un creador. Porque las cosas en la naturaleza, aunque no lo entendemos, pero tiene un cierto orden, y este orden no es un orden así general, es un orden específico. Hay mucha precisión. Por ejemplo, los ciclos de las cosechas, ¿no?
si no hay una temperatura adecuada, aunque son cosechas sea de grano doméstico, si no tienes grados óptimos para el maíz, por ejemplo, no va a salir, sale, no sale bien, igual el trigo, igual todos los granos y todos los frutos de la tierra, ¿no? Ya sea árboles, o sea pasto, o sea cosecha, sea para uso doméstico, ¿no? Entonces, todos esos signos indican que hay un creador. Y al indicar a un creador, hay que respetar lo que el creador hizo. Y este respeto vuelve una alabanza cuando mencionamos el nombre de Dios, del creador, cuando usamos esos recursos, ya sea alimento, ya sea otros tipos de recursos como metales, petróleo, todo eso, ¿no? O sea, no, nosotros, por ejemplo, en tiempo de frío, vamos a encender una leña, ¿no? Si estamos en el bosque, si estamos en nuestra casa, una calefacción o algo así. Pero también decimos al mismo tiempo, gracias a Dios que nos dio esos recursos para sentir calor, para dejar el frío lejos de nosotros, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es muy obvia, pero sin duda quizá es una de las preguntas más interesantes que podemos hacer en cuanto a ustedes. La pregunta es, ¿tienen un paraíso con elementos de la naturaleza?